recién me están en el DP, aquí estamos. O el Redan está aquí en el channel, ¿o no? ¡Conche tu madre! El Faxon, weón, me hizo cagar. ¿Moriste? No, casi muero, weón, porque brígido, weón. Hay que trapear a los demons, weón. Pero... mi hermana tiene 5. ¿O el Redan está aquí en Chamelo, no? Bueno, qué risa. Ya se murió uno. Se murió el... el... el río Dan. Hace de... para allá para tanquear. Maltre sale, por favor. Oye, Riden está en el Discord también, ¿o no? Sí. Sí. Uy, 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 mira, mira, mira. Ya, Juan, dale, le está pegando al Maltre. Saca al Maltre, vemos. ¿Está haciendo el Maltre? Sí, vamos a sacar. Se lo están haciendo, mi chula, ven. Hermano, casi ni a pegarle. Mira, 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 mira. Ah, cagó, 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 cagó el Memo, cagó. Cagó el Memo. Riodan de nuevo, Riodan. Ok, el 10, weón. Sé que lo mató, oh, ¿no? Lo mataron con el. Con esta, compadre, el Kina, bro. Bueno, ese no, no era demonio, era otro. Era distinto. Ah, conchetumare. Oye, este es una piñata. Te tiro una mayuguara aquí al frente, vamos a cagar al Tokio. Oh, verdad que estoy con Red, weón. Me lo olvidó. Por eso te digo, puede ir una piñata ahora. Oh, me voy a trapear. No, conchetumare. Ahí, diagonal, oh. Diagonal, ahí. Cambié de lado. Hermano, esa wea es culpa mía, pero puse que atacar dale, a los más débiles siempre. Bueno, hermano, te salvé la vida. Te amo, weón. ¿No? No, no, mira, te atrevió, te atrevió. Bueno, tan culio. Oh, no, apúrate, weón, tan amarillo. Ay, mierda. No. No. Ah, lo bajaron. Mira la piñata, qué hermoso, weón. Conche tu madre, weón. Qué rica la piñata. Esto no lo voy a rescatar yo. La mía piñata, conche. Gerardo, esto no es Python. Lo pongo al tiro, bro. Sí, me bugué. Me gusta, conche tu madre, que duele. Entra en un druid con ML200 y dale sigo, mamón. Oh, quiero miedo, tío. Me gusta. Ah, hermano, está avisado, weá. Ya, cabrón. No importa, no lo voy a ver. Yo sigo programando. ¿Mataron el Morgana de final o no? Puta, si tú como oye, se está curando ya el Morgana. Aquí está tu cuerpo. ¿A dónde? Acá. ¿El Morgana dónde está? Acá, pues. Lo tiene en amarillo. Ya. Voy a pegarle, no, pero. Pues si no. Me el ya, cabrón, les dejo el Morgaru, no lo ayudo más. Me voy a quedar desconectado, cualquier cosita. Mamá está presa. Ya, no, aún me voy. Me voy, ¿ah? Ya. ¿Qué? Que se me huyó el cliente. ¿A cuál? Ah, está el Morgaru. Debo. Pero al Bebo, ¿cierto? Y Bebo. ¿Dónde se fue, weón? Oye, el Morgan. ¿Ahí? Sí. Voy a arreglar esa cagada de cliente, hermano. Uy, ¿qué problema? Fue que se me bugueó por el Pokémon. Escucha. Ah, no. Me ahí te lo saqué, weón. Ya, cabrón, los dejo ahí para que se entretengan con el Morgaron. Me dicen que lo dio después en el chat general. Oye, desapareció.
Ya. Sigamos lo que estaba. Personaje, mover arriba, mover abajo, mover derecha, mover izquierda. Y el personaje tiene una ID de vestimenta. Sí. Sí, el personaje tiene. Quedamos en lo último. Esto es lo que pensé cuando no me gusta. De cargar spray no me sirve. Interfaz abstracta ya no. Hotkey tampoco. Mouse tampoco me interesa. Movimiento coordenado, sí. Personaje y vestimenta. Y el último código que fuimos fue esto, ¿cierto? Que tiene un movimiento sur. Estos son en movimiento y estos son cuando está parado. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, eliminé teclado sin querer, filo de puta. Kisu, cara, Kisu. Ya, aquí vamos a entrar a usar algo que no hemos usado hasta el momento, que es pgame, pgame.org. Vamos a abrir la documentación. ¿Por qué abro la documentación? Porque tengo que ver cómo funciona el sistema de Key. Les digo e insisto, todo lo que estoy aplicando aquí, todos los conocimientos en Python, lo que estoy haciendo, literalmente lo he aprendido en menos de un mes con esto. Esto se llama Python 3 al descubierto. Y está hecho por... Nunca leo lo que es el... Esta es la segunda edición, me encima. Por Fernández. Y créanme, muy, muy buenísimo. La verdad. Entonces, ¿en qué estaba? Parecen piñata los cabros. ¿A quién mataron? ¿Lo mataron? ¡Lo mataron! Ya. Tengo que ver el tema del preset, que esto es cuando se presiona el keyboard, ¿cierto? Y cuando lo suelta. Entonces, si ustedes pueden ver, yo aquí tengo configurado. Y no tengo configurado. ¿Dónde configura esta mierda? Acá está. Tengo solamente keydown, ¿cierto? Sí. Si aprieto el kit o evento code de escape, va a cerrar el pgame. Y este le envió un evento. Yo quiero ponerle un elif. El if, cierto, evento punto type, evento punto type va a ser igual a pgame punto key up, key up, aquí está key up, y vamos a copiar lo mismo. Si ejecuto este código, significa que va a funcionar. Y claro. De hecho, ahora funciona como doble. Hay algo que no me gusta, que es que si yo mantengo apretada la tecla, no se mueve. Me entendió, ¿no? Entonces, si yo tengo a mantener apretada la tecla hacia el sur, se queda pegado.
Y no entiendo por qué. Pregunta si me salgo del margen y aparezco a la cresta para acá. Y ahora, a ver si voy a aparecer. Voy a tratar de hacer esto. Debería aparecer por acá. What the fuck. Es algo rarísimo. Mouse en comportamiento. Ah, de veras. Ya como no estamos trabajando con el mouse ya está funcionando. O sea, lo que quería era que reconociera en dónde nos encontráramos. Pero aquí no está. Significa que este no es el problema está en main. O sea, no es un problema, sino que más que nada es una condición. Y la condición está mouse, tiempo en comportamiento. Y aquí está. De hecho, lo voy a poner en comentario. Mouse. Lo voy a poner en comentario solamente porque lo voy a seguir utilizando en futuro. Nada más que eso. ¿Lo mataron? Ya. Entonces, ya tengo listo el comportamiento de tiempo del mouse. Esto, bueno, es que el mouse esto lo va a exigir siempre, bro. Siempre lo va a exigir. Siempre, siempre, siempre. Tengo que pensar bien cómo hacer ese tema. Era un Morgara, lo dice Kumba. Todo eso gracias al Morgara. Gratis. Y alcanzaron a meter otra cosa, ¿no? Online, YouTube. Pero no creo que. Ah, están en Fosco, ¿en serio? No, están peores. Coto, Skumba. Skumba. Bebo. No, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. ¿Va a intentar matar en serio? Grosito está a la izquierda. Está en la izquierda, bro. En todo caso, no, eso para cresta, no. Allá no está. Para allá no está. Está para acá. Bueno, seguimos nosotros con lo que estábamos. Listo, ¿qué te pasó? ¿No que trabajas a las 3 o estás con la familia? Saludos. No, bro, estoy, ¿cómo se llama esto? Eso mismo. ¿Ya se fueron ya? Ah. ¿Qué le pasó? Ah, ya, bueno. Vente acá. Nos vemos, cuidado. Ya, personaje, ID de vestimenta, ID de la vestimenta, está lista de cargas. Lista de cargas, ID de vestimenta es 1, o sea que es la montura del hielo. Y si le digo. Ah, dos estantes de. A todo esto antes de significa que carga. Si esto es una vestimenta,
Drag objeto. Drag superficie, lista, imágenes. Get ID del sprite. Cierto. Y ver el objeto es técnicamente decidido como una vestimenta. Y en el draw ahora tiene una sprite, una posición, superficie, posición. Lo mismo que el DOF. Pero la diferencia es que esta vez viene con una escala. Cierto, la escala, escala. Y este draw, el que tengo aquí, ya no nos sirve porque la escala la tenemos que poner de forma manual. Oye, ¿qué nos daron tanto char? Ah, si estaban pidiendo ayuda y justo estaba trabajando. Dale, dale, bueno, está. Ya. Place, voy a ponerle play a esto. Me apunto y saco un bono, doctor, pure mi cabeza. Yo no es música, solo voces locas, tezas maquiavélicas y esquizofrénicas. Y por qué no un poco bélicas para reventar todas las métricas. Ya, seguimos. Entonces, en New Begin 2.0, Stop Test Input. Stop Test Input, Test Edit. ¡Ah, loco! Esto es para hacer una consola. De hecho, está espectacular. La verdad, porque si realmente es como tal, si realmente P-Game, si realmente P-Game tiene una forma más fácil. ¡Uy, mi anillo! Tiene una forma más fácil de hacer. ¡Uy, el anillo se me perdió! Se me perdió. Si tiene una forma más fácil de hacerla en K.P. Ya, Desmond, get focused. Si te quieres decir en realidad. Got more. Determina lo que significa K y RB. Si se presiona, Fester, Arc, K, Burmuto. Y repeat. Delay, intervalo. Ah, loco. Loco, pero ¿qué estás haciendo, caralho? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Git repeat. Hermano, si es que programar un git repeat, o sea, y se repite, o sea, si tú pretendes atacarla dos veces, ¿en cuánto intervalo puede matarlo dos veces, cierto? A lo que voy yo es que programar un Java me costó un huevo, hermano, un huevo. Por tanto que tuve que darle una clase que no solamente ese botón. Y aquí en Java te lo incorpora como si nada. Voy a me pica la espalda. El coronavirus, el coronavirus. No, eso es por sociedad, yo creo. Name. Retorna el stream de una key, ya. Pero lo identifica. Set mode. No, temporal y set with modifiers. The praise. Claro, mira, si tú tenés def, un def llamado name, que toma una key, ¿cierto? La key devuelve un stream. Y con el. Y con el get. Y el sonido del vinilo se acumula al gato suelto en su bolsillo. Ah, no, pero era el mismo. Si quieres ir, si quieres ir, porque su amada noche se le escapa y no le da placer. Bueno, que se le va a hacer. Lo haré. Renuevo su identifier en la 0-2-2-2. Espec, entra. No me sirve, bro. No me sirve lo que estoy buscando. Si buscar una forma de mantenerlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué programas en Python? El juego que estaba haciendo, mira, de hecho lo voy a publicar acá, lo voy a ejecutar. Como puedes ver, ahí está. Yo tengo que programar el movimiento para todos lados ahora. Qué puede como 10 muertes. Goto, Perumbra. Goto, Perumbra. Uy, mataron al Perumbra, no me lo creo. Pues, no les dio nada. LOL 2.
¿En serio? Me acaban de bullear la criatura, filo de puta. No se monten el addon hasta que les diga. O sea, pueden, pero está mezclado con otras quests aún. Sino que en fuego me interesa en otras cosas. Sella. Como que escucha, no importa tu pinta. Si Superman volar andando, estando en pelota, atrás de una pelota, lo cantan negro como se joda con su química, mística, cínica. Me acaban de odiar el ser humano, bro. Me siento usado, ultrajado. Hey, stop this input. Que esta, tengo que analizarlo bien. Yo creo que voy a necesitar una guía, porque si lo veo así tal cual, creo que no va a funcionar. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que mamá está presa. Pero si mamá está presa, significa que puede ser otra cosa, una condición más rara. Ya. Bueno, pero volvamos al punto. Aquí está. Pigun, Keidor, or Keiup. No modificar, ven mod on the bake, que mod left chief, left chief, me siento un dolor tremendo dentro del cerebro, aquí me encuentro parado, aturdido, sin aliento, lo presiento. La tele me miente y lo comprendo. Hay algo que no entiendo. Te voy a decir que container, tribute. Puede ser que sea un del si se desea, sé lo que dice, pero quiero leerlo bien, bro. El inglés no es muy bueno. A ver, voy a entrar. La modificación de la información del contenedor y el modo atribute o el paycom keydor o pgame que yo, o sea que desde el botón presionado abajo, pues se prueban los eventos. Y modo atribute y bitmask. Eso es lo que entiendo. Tributo mod es una máscara ya. Una máscara de bits para modificar un key. Al ser presionado un estado, en el evento ocurre. La modificación de información es decorada y usado en bitwiz. ¿Bitwiz qué es? Bitwiz es bit a bit. Excepto el keyboard node, which is compared using as well. Ah, el equals es igual. Mire que bueno, lo resaltaron como de ya va a pasarlo a Python. Un gesto bonito. Por el lenguaje tan complejo y avanzado actualmente. Supongo que eso es porque está basado en Panda Demon. Hola bro, ¿cómo está Panda? ¿Está todo bien? Entonces, aquí me dice que mamá está presa. No, mentira. El problema que tengo ahora, que con el teclado que hice, yo ejecuto el juego, ¿cierto? Y si yo trato de caminar hacia el sur y mantengo la tecla presionada, no avanza. El problema que tengo es que tengo que apretarla varias veces. Y resulta que programé el momento en que aprieto la tecla y suelto la tecla. Ahora, tengo una forma de creo poder hacerlo, que se llama la función continue, pero no me acuerdo si en Python, bro, no me escucha a mí mismo, bro. Loco, me van a llegar un copyright, ¿sabes cómo están mirando, hermano? Me va a llegar un copyright de mierda, ¿eh? Así que le coloco este. Cabro, véntanse a 6000, cero estudio, cabro, pedazo de mazo, denle like, suscríbanse, denle un Aston Kiko, háganle, bro, está muy bien este weón. Ya. No hay más comentarios. Entonces seguimos en el tema. Esto lo voy a cerrar, bro. Ya cumplió su función. Entonces yo le digo aquí que si aprieto abajo, de decirle continue. Gente feliciendo o aparentando serlo, o sea que lo va a continuar haciendo. No, eso se me equivocó. ¿Y quién me dice? Continuar no es una propiedad, no es brillando. ¿Cómo podría ser? Aquí hay algo que me falta. En mi libro solamente te enseña lo que es básico hasta lo avanzado en Python, pero resulta que ahora estoy usando una librería externa y no me dice nada. De hecho el capítulo
termina con instalación y distribución de paquetes y con los paquetes de internet. Y todavía estoy en el nivel de ficheros. De hecho, es el nivel que tengo que pasar para mañana. Mañana, pero ya lo tengo hecho, la verdad que tengo que pasarlo. Y lo tengo publicado en programacionlatina.foroactivo.com para los que quieran meterse a este foro, en donde en Resourcer, publiqué el código del ERTE, entonces asignar variables, que lo hice yo cuando iba aprendiendo. Quería probar lo que tan eficiente era para creerlo. Y la verdad que era muy eficiente, era demasiado eficiente. Eso sí lo hice con un diccionario, por eso un poquito más largo. Pero si quisiera no le haría con diccionario, le haría un Apple. Pero no quería hacerlo, la verdad. Creo que no. A menos que esté por defecto. Eso no lo he modificado. A ver. Creo que está por defecto. Otro weón más escribiendo rap. Bueno, no me distraigo más, estaba leyendo el libro viendo si podía hacer algo, pero no me sirve de nada porque no es P-Game, es Python. Bueno, primero que nada tengo que leer la documentación, sí o sí. True Display, de hecho voy a traducir la mierda para no estar traduciendo yo y estar más rapidito así, papá. Y dice, módulo P-Game para trabajar con teclado. Focuser, verdadero si la pantalla recibe entrada de teclado del sistema, ya obtener el estado de todos los botones del teclado, determinar qué teclas modificadoras se mantienen, establecer temporalmente qué teclas modificadoras se presionarán, controlar cómo se repiten las teclas, ver cómo se repiten las teclas retenidas, obtener el nombre de un Git Repair, este me sirve. Git Repair, un example. Ya. Aquí te da un pequeño esto. Tengo que usar Unitets. Ya, pgame.k. Ya, perfecto. ¿Qué Unitets? Import Unitets. ¿Qué Unitets? ¿Por qué es Unitets? Se trata de un método para determinar si un módulo o un conjunto de módulos de código funciona correctamente. El concepto de unit testing no se limita a ningún lenguaje específico, sino que es una herramienta de la programación en general. Prueba unitaria. Ah, amigos, ¿sabes cómo puedes ejecutar el mismo código dentro del mismo enlace para no estar... Ya, perfecto, entiendo. Pero es que no entiendo su función actualmente. Yo creo que esto funciona a segundo plano, porque actualmente cualquier documento que sea ejecutable se puede ejecutar desde cualquier archivo. O sea, por ejemplo, puedo en Python, yo puedo ejecutar en Python, puedo ejecutar solamente esto, un ejemplo. Entonces lo que hace Unitest es como decirle al compilador que voy a ejecutar solamente esto para hacer una prueba como si estuviera en main, pero me gusta probarlo todo en seco. Actualmente ustedes ven como que no tiene escena, no tiene escenario, no tiene nada, pero es que estas listas después las tengo que ir heredando solamente. Mientras tenga el código que lo ejecute y lo ejecute bien, por ejemplo, si yo le digo al tipo este que yo quiero que sea el 2 y vestimenta, en vez de quitarle esto voy a ponerle cell.escala, si yo le digo a este compadre que me ejecute este personaje, me lo va a ejecutar y no me va a ejecutar el movimiento porque soy tonto, porque corta el comportamiento, lista comportamiento del mouse, tiempo, ventana, lista draw, listas, comportamiento 1, comportamiento 2. Entonces, si yo hago el comportamiento como es debido, me lo va a seguir haciendo. Y si yo, por ejemplo, coloco al jugador, le coloco la vestimenta 3 y al comportamiento le doy el comportamiento 3,
de comportamiento 3. Yo lo voy a seguir escribiendo de cualquier escala, o sea, esto es escalable al punto de que ya solamente necesito cambiar un número para que todo esté configurado de una forma para que se pueda ejecutar. O sea, está bien hecho. La cosa es que está bien hecho. Y el tema de la memoria RAM también ya lo pausé, la que no me gaste tanta memoria RAM. De hecho, actualmente creo que me está gastando unos 32 MB de RAM. Con suerte. Y eso lo logramos con estas pruebas, bro. De hecho, en el directo, en el programando 4.3, me di del problema del error. Gastaba mucha memoria RAM. Y claro, si cargaba un sprite y lo repetía cada vez el sprite, el mismo, y lo cargaba y lo volvía a repetir, lo cargaba y lo volvía. Entonces ahora creé 5 sprites en memoria y ahora cada uno es accesible a ese mismo sprite. Y ahora el sistema que hice, el core, el motor gráfico que diseñé, fue para que funcionara en base a coordenadas. Por ejemplo, si tomo el sprite 1, tengo coordenadas para ese, una animación para ese y tu hermana para ese. Así te lo tengo diseñado. Entonces, volviendo al punto, estos son todos objetos, todo está representado como objetos. Incluso una vestimenta, o sea, yo puedo colocar en el Mamba una vestimenta que se mueva, que esté en un movimiento en específico, y lo quiero hacer así porque, por ejemplo, quiero hacer una magia, y quiero que la magia sea siempre esté ahí, y después le doy una función solamente, y eso después lo agrego, pero a medida que voy avanzando, voy solicitando eso, bro. Mira, que como es la única luz que funciona y emite calor, llegan las moscas, weón. Increíble esa weón, las moscas. Ya, perfecto. Incluso hasta el teclado y el hotkey y el mouse están destinados como objeto. O sea que cualquiera lo puede dar, cualquiera. O sea, si quiero hacer un multiplayer, lo puedo hacer. Y es una de las ventajas que lo estoy programando y lo estamos revisando en la marcha, bro. Bueno, volviendo al tema. Draw 2. Ahora, en Draw 2 tenemos un tema. Como tenemos una lista, debemos agregar un teclado, supongo yo, para que podamos hacer movimientos. Entonces el jugador que ya tiene un teclado, no lo va a ser necesario que lo obtenga ahora, porque va a estar el teclado en una lista. Y al estar en una lista lo voy a llamar cada vez que lo necesite. Y aquí solamente un computador puede conectarse al teclado, no varios. Entonces, si tengo un evento, ¿cierto? Le digo que el set del personaje, porque quiere de un personaje, lo ejecuta arriba, ¿cierto? Y vaya moviendo el personaje como tal. Al momento de dibujarlo, al momento de dibujar la lista del personaje, entre el personaje. Lista draw, ventana, teclado, punto get personaje, punto get y vestimenta. Perfecto. Y esto lo va a pintar siempre. Aquí tengo un temita y no sé cómo hacerlo. Es que me perdí el hilo al momento de ir a trabajar al otro lado, perdí el hilo. La dirección creo que no me va a servir. A menos que el personaje herede la vestimenta y el personaje tome la velocidad, tome todo. Ya, pero eso sería programarlo dos veces, no programarlo una vez. Pero vamos a hacerlo así. Sea el punto de una dirección en movimiento igual a falso. Cada vez que pide una dirección, ya, def.get en movimiento, cierto, y me va a pedirme que retorne el movimiento, o sea, voy a retornar el movimiento si está o no está en movimiento. Tengo que setearlo porque lo tengo que modificar en algún punto en movimiento, y este va a tener un parámetro en movimiento.
Esto le voy a decirle al compare que cell.en movimiento es igual a el movimiento. O sea que es difícil de hablar esta mierda. Pero el que entendió, entendió. No, mentira. Cell de movimiento va a tomar como un argumento nuevo que se llama el movimiento. Ahora que yo lo use igual abajo, la representación cell significa que este atributo representa esta clase y este movimiento representa cualquiera que intenta acceder a ella. ¿Ya? Tomando esto como tal, si yo le digo mover arriba, si el movimiento es arriba, yo le voy a decirle que cell.enMovimiento, no miento, cell.setEnMovimiento va a ser igual a true. Si se mueve arriba, si se mueve arriba, en cualquier dirección, de verdad que no me interesa, en cualquier dirección, porque siempre va a haber un movimiento. Si no, ya, perfecto. Ahora, si mover arriba, significa que cell punto dirección es igual a movimiento NOR, ¿cierto? Y aquí este igual, movimiento sur. Y este es movimiento west. Derecha, perdón. Y este es movimiento west. Ahora, como el teclado tiene el personaje como tal, le va a decirle si el evento como tal no se va a... perdón, aquí tengo un problemilla. Que el personaje tiene que saber en qué posición está del punto. Entonces tiene que ser def get dirección. Aquí voy a llamar el evento de dirección. Self.dirección. Y a su vez voy a setearlo. O sea, voy a pedir un dato. Y va a darme nueva dirección para que no se pierdan los que les gusta el contenido explícito. Entonces le voy a decirle que cell.dirección es igual a nueva dirección. Esperemos. Eso es lo que sonaba, me estaba golpeando. Como no la escuchaba mi perra, la buena me fue a pegarme aquí a la muralla. Increíble como son los animales, ¿eh? Son espectaculares. Flynn, ¿por qué hiciste programar en Paint y no seguís con Java? Ya, perfecto, Flynn. Primero que nada, estoy sacando mi curso en Java como master, estoy tratando de sacar lo mejor posible. Quiero pagarme el certificado de Oracle. Pero se me hizo monótono, o sea, un proyecto abarcaba pasos agigantados de código. Yo me vi la consecuencia de decir... No, la verdad que no, tuve harto tiempo sin practicar en Java y resulta que mi profesor me castigó y me retrocedió dos clases atrás, o sea, casi una materia entera. Y yo me enojé y me puso un día, porque por trabajo, porque tuve mucho trabajo en esa fecha, no podía conectarme a jugar porque el tiempo libre que tenía lo usaba para dormir. La fecha que ni siquiera hacía directo, bro. Entonces, ¿qué pasó?
me desocupé y en una semana, dos semanas adelanté, pega, adelanté materia. Avancé, porque después llega un punto que esto ya es fácil, ¿cachai? O sea, entre comillas, pero es que he estado practicando ya para tanto tiempo que ya técnicamente estaba actualizándome. Si yo estaba en Java 8, yo ahora pasé a Java 13 y actualmente salió la 14, entonces quería estar lo más actualizado posible. El curso que tomé está orientado para que yo pudiera sacar la última versión en Java. Cuento corto. Resulta que avancé tanta materia que el profe me dio vacaciones por un mes. Y yo había pedido este libro, que es de Python. Lo había pedido porque dije, cuando terminara con Java, iba a probar Python, porque como tantos amigos programadores que estudian Java detestan Python. Y yo siempre me llamó la curiosidad. Por ejemplo, en varios youtubers famosos dice Python es el futuro, Python aquí, Python tu hermana, la inteligencia artificial está hecha en Python. Entonces quise decir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tanta gente lo odia y tanta gente lo ama? Y me entró esa duda. Cuento corto. Resulta que como me dio vacaciones ya no tenía nada que hacer. Los libros me los comí todos, no tenía ninguno más. Este era el único que había comprado. De hecho, pedí tres. Pedí este, C++, y pedí una novela ligera de Oberlin. La novela, lo más penca, que de los tres me llegó solamente este, porque la novela ligera no había stock y me devolvieron la plata, y el de C++ se perdió en pleno envío y tuvieron que devolverme la plata. Entonces me quedé con esto solamente. Y dije yo, puta, le voy a darle un... le voy a darle una oportunidad. Y dije esto, Python 3, al descubierto, segunda edición. Veo la primera página, nada, el nombre. Y cuando me leo el índice, porque el índice es una de las cosas que yo más lo miro, porque te va a decir de qué tan poderoso es el libro que tienes. Porque si te dice lo básico, puta, te decía un libro básico que me lo voy a comer en cuanto, en un día, en una semana. Pero es que resulta que tenéis primeros pasos, estructura y tipo de datos básicos, sentencias de control y módulos y funciones, orientación a objetos, programación avanzada, ficheros, base de datos, internet, instalación y distribución de paquetes, y por último, pruebas unitarias. Al punto que yo dije, puta, cuando me dijo control de datos avanzado, yo quedé feliz. Y empecé a estudiarlo. Puta, la primera, igual que todo el lenguaje, un asco. Entender la sintaxis me costó muchísimo, porque vengo de una de un lenguaje de programación que es estricto. Es, por ejemplo, que si yo quiero hacer una variable, digo int x es igual a 10, ¿cierto? La clase se va a llamar, no sé, tu hermana, ¿cierto? Abro llave, cierro llave, ¿cierto? Aquí te coloco public, static, void, main, string, arg, argumento, abro llave, y aquí empiezas a programar en Java. Entonces, si yo quiero crear, no sé, por ejemplo, un objeto nuevo, aquí le abro import tu hermana 2, ¿cierto? Importo tu hermana 2, le genero la clase, porque se puede hacer en Java también. Tu hermana 2, ¿cierto? Y a esta clase le digo tu hermana 2. Es public, ¿cierto? Quiero pasarle dos variables, una int como un string, string nombre, voy a explicarlo así, int edad. Abro corchete y le digo que tis.nombre es igual a nombre, ya tis.edad es igual a edad. Y esto lo tengo que representar por un atributo, o sea, tiene que ser acá arriba y tengo que decirle yo private string nombre private int edad, ¿cierto? Voy a poner en minúscula para que se respete. Y la ventaja de esto es que aquí los getter y los setter se te representan solo. Cuento corto. Para crear un objeto en Java, tú lo único que tienes que decirle que hola es un objeto de tipo igual a new,
igual a Mew, tu hermana 2, y le paso como aparato un nombre que va a ser ACDD y una edad de proporcional, punto coma. Esto mismo, exactamente lo mismo, requiere menos código. Aquí tú estás amarrado a esto, al public static void main en Java, mientras que Python no estás amarrado a nada, a ningún intérprete. Yo escribo hola mundo y ya es una ejecutable que me dice hola mundo. Entonces si coloco cualquier cosa, es algo que Java requiere más tiempo, más procesos, más código, más condicionales y etcétera. Una cosa que recalco harto en Python, que x es igual a 10, como x es igual a true, como x es igual a una lista, perdón, a una lista de 10, 10, 10, como x es igual a por ejemplo 0.54000, como x es igual a toda esta cantidad de números. Para Python es exactamente lo mismo, y no digo que solamente en Python, en Java 12 usa la misma técnica que se llama var. La variable var, yo le digo var x es igual a 10, var x es igual a true, var x es igual a una lista, ¿cierto? Var x, tengo que hacerla así, la voy a igual a una lista bidimensional. ¿Ya? Una lista bidimensional. ¿Ya? Pero lo que puede hacer Python es algo que no me lo esperaba. La variable var solamente sirve como una variable externa, una variable que es un auxiliar, algo que es mutable, o sea que va a cambiar. Mientras que Python no. Entonces si yo le digo, para hacer una clase en Python, yo le digo class humano, no hereda de nada, y luego le único def init, que es el constructor, y lo único que le paso como parámetro tu hermana, posición de tu hermana, dos puntos, y lo único que le digo cell punto tu hermana es igual a tu hermana, y es lo mismo que hice anteriormente, cell punto posición es igual a posición, ¿cierto? Y esto es una definición cualquiera. Y ahora, si yo por ejemplo quiero ejecutarlo, quiero abrirlo, ¿cierto? Yo le digo que test igual a humano y le paso como parámetro un nombre, como una posición, como test igual a humano, como le puedo pasarle un nombre, un número, y en la posición letras. O sea, son variables en todos los sentidos, son variables mutables, que no importa qué variable sea o cómo lo estés generando, mientras sepas ordenarte para poder verlo bien a futuro, es brutal. Y este concepto me tardé un kilo en metérmelo en la cabeza, porque vengo de una programación muy estricta. Yo creo que esta te aburrí. Espérame, se está ladrando mucho los perros, vengo aquí. Así como persona suena y mi suela me traiciona. Camina por ahí si yo ya sé cómo funciona. Me apasiona ya la nota sola en zona se fusiona. Agarro el pase piola, me voy en esta bola. Tabadillas colgando, un perro me mueve la cola. Doblo en cada esquina solo buscando la noción. Mala reacción, no hay ninguna microlactación. No sé si es la bola quedarse en el sillón, o si ya será hora de salir de ese montón. No, perdón don señor, son cosas del amor. Amor por ti primor, por el hip hop.
No hay que desatar el mal. Un karma me consume como un boleo. Fumando la ilegal de Casaba. En su casa mira hacia la plaza. Su rapero viola y ha pasado su amenaza. Para la alabanza de los que no alcanzan, se cansan de tanto intentar, transan. Así que me hago un tucito y converso con la taza. Y la taza tiene historias, ven, cuéntame qué pasa. Doy un paso al centro, pero al centro de la tierra. Me paso las películas, nada basada en guerra. En primavera declarándose a sus amores, pero sin condones, solo quieren tener relaciones. Acciones son las que marcan reacciones. Acciones, tacas clavadas en corazones. A mí no me llores, llórele al micrófono. Para que palpite, puedes pulir que propones. Solo me queda escribir, hay que sobrevivir. Yo que sé, tomando un café en el taller. Ponle play esa letra de ayer. Sentado en tu cama, como tiene que ser. Oh no, ritmo es low. Dando pasos en este sillón. No, 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 pongo flow. Estíralo hoy, UPA, UPO. Oh no, ritmo es low. Dando pasos en este sillón. No, 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 pongo flow. Estíralo hoy, UPA. ¿Quién soy yo pa' hablar? Solo un rapero más que lanzará su bla 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 y va a improvisar. Yo voy a avisar por salir tanto así. Flynn, de repente no te pasa que al codificar entre varios lenguajes se te cruza la sintaxis, o es propio verso del programador. No, la verdad que si de repente me nace el punto y coma, o te sentís raro, bro, te sentís como sucio, ¿verdad? Cuando traicionáis a tu lenguaje por defecto, te sentís sucio, bro. A mí me gusta Java, y hay una pura razón que me gusta Java. Uno, es una programación rigurosa, es potente, un lenguaje que puedes hacer de todo. Es un lenguaje avanzado. La segunda parte que me encanta de Java es que su interfaz gráfica me encanta, bro. Su diseño de interfaz gráfica, cómo diseñarlo, cómo estructurarlo, me gusta porque puedes llamar conceptos, métodos y vas ejecutando en una secuencia única que me fascina. ¿Qué es lo que detesto de Java? Es que actualmente Java no es open source, no es de código abierto, es un código cerrado, lo administra Oracle, y Oracle, por culpa de Oracle, porque tengo que recalcarlo, que demandó a Java al hacer el motor de... Todos saben que ya Android es Linux, ¿cierto? Yo creo que a esta altura del partido todos deberían saber que es Linux. Android es Linux. O sea, actualmente Linux es el sistema operativo más usado del mundo a nivel celular, porque por casi 5 celulares en un computador. Y por ejemplo, Oracle demandó a Google por usar su lenguaje en Android, porque se acuerdan que antes se programaba siempre en Java en Android. ¿Y qué hizo Google? Se enojó tanto que desarrolló su propio lenguaje que se llama Kotlin, que es el sucesor de Java, y dejó a Kotlin, C# como programa definido, y ahí ¡pum! Salió Python. Python es el lenguaje open source 100%. O sea, si yo hago un código, lo hago, lo desarrollo, lo publico, lo vendo, no hay nadie que me pueda demandar para que quedarse con mi proyecto. Y ya bueno, ¿y qué pasó con este problema que haya demandado Java? Oracle a Google. Resulta que se puso receloso. Uno de los grandes potenciales, porque Oracle compró la licencia de Java en el año 90, creo que fue, 93 o 94. Pero resulta que nunca había hecho una demanda ni nada, porque resulta que existe Oracle o Java y OpenSDK, que es el desarrollo de sourcer de Java. Pero resulta que Java usa como control de versiones a OpenSDK, que es algo que ya pasa con la comunidad. O sea, ¿qué está haciendo Oracle? Yo diseño un circuito nuevo, yo diseño un módulo. El módulo es un firmware que agiliza la información de datos. Un ejemplo, llega Oracle, lo toma, lo patenta en su código y lo publica. ¿Me entiendes o no? Entonces roban código, publican código, y eso es algo turbio. Y por mucho que me haya gustado Java, por mucho que lo vea, ya no lo veo un lenguaje seguro. De hecho, actualmente es uno de los lenguajes más inseguros a nivel mercado. Aunque la Virtual Machine o la máquina virtual de Java ya está casi tan potente como C normal o C++, que es a nivel de código, que es a nivel binario, que no hay un
que no hay un alguien que te lea el código, che, ¿no? Como Python, que Python hay algo que te lea el código. Entonces esos temas fueron que me están haciendo dudar de tanto tiempo estudiando Java y me está haciendo dudar, bro, actualmente que estoy probando Python y resulta que me comí este libro. O sea, yo en Java me he comido como 6 libros de 600 páginas y esta huevita de como 400, bro, me tiene como un niñito chico de nuevo. Entonces tomé el motor gráfico que tenía yo en Choque de Culturas y lo estoy desarrollando en Python. Y ya a este nivel yo ya tenía casi 80 clases, bro, en Java. Y comparado con lo que tengo aquí, no es nada. O sea, es que el tema de manejo de flujos me ha disminuido de una forma. Y yo recomiendo Python como primer lenguaje. La verdad que lo recomiendo. Oye, mis perros están ladrando muchísimo. Súbete, ven. Ya ven. Le nació un albino que tiene el cuerpo rojo y el pelaje blanco. Ya, si no le voy a hacerle nada. Y me parieron las dos perras, esta y el agrón. Ya bájate. Toma, llévatela. Mi perrito estaba así. Ya. Volvamos. Bueno, en el personaje ahora tengo que saber la dirección constantemente, ¿cierto? Le tengo que decirle si está en movimiento. Y aquí en el teclado tengo que saber cuando no está en movimiento. ¿Y cómo lo hago? Cell punto personaje, porque está dentro de la categoría del personaje, punto set, el movimiento es igual a false. De hecho, voy a hacer algo mucho mejor, bro. Aquí voy a... es que esto es lo hermoso de Java, bro. De Python. ¡Traidor! ¡Que no la puto traidor! Aquí, en set el movimiento, lo voy a dejarlo por default false. Y al momento de hacer esto, al no pasarle ningún parámetro, voilà, bro, y se hace solo. Es que esta weá se escribe hasta solo, bro. Esto es las cosas que me gustan, bro, que se escriba solo. Ahora, cell.set, perdón, cell.personaje.set en movimiento, en dirección. Y la dirección tiene que ser W, NOR. Nor, sur, sur, west, east. Y voilà. Ahora, ¿cómo representamos esto en un sprite? ¿Cómo lo representamos? La puta. Oye, me están ladrando mucho los perros. Ya, la verdad que me tiene preocupado. Flynn, ¿tiene fecha el juego? No, es posible darle una fecha, ¿no? Mira, te soy sincero. Caminos Ocultos está hecho. La verdad que está el motor gráfico, está la física, está todo offline hecho. Me falta solamente terminar la versión online. Lamentablemente, yo no soy dibujante, bro. No puedo dibujar.
Entonces ese proyecto, al no poder dibujar, al no poder conseguir ninguna persona que dibujara, porque no tengo un presupuesto para hacer algo así, lo tuve que abandonar. No abandonarlo, sino que lo dejé ahí, guardado. Entonces un amigo me llegó con otro juego. Me dijo, Mauri, ¿por qué no me enseñas a hacer un motor gráfico? Yo le dije, puta, justo me cerró el tema del choque de cultura y quiero hacer algo mejor, le dije. Quiero lucirme. Me metí a Gringolandia, página de Gringolandia, y compré varios paquetes de spray. Según los paquetes de spray que compré, obviamente me salió mucho más barato que mandar a hacer algo, porque la persona que entraba al staff me dejaba tirado porque no le gustaba, porque era muy intensivo, y puta, y son cabros de 20, 25 años que todavía no saben por dónde va la micro. Entonces, como no saben para dónde va la micro, se desalentaban porque no habían progreso, pero es que... O sea, fíjense en esto, chicos. Yo lo único que digo, fíjense en esto, mira. Fíjense en esto. Ustedes ven algo como normal, pero ven que tiene un seguimiento del mouse, tiene el engine abajo, ¿cierto? Tiene el resto de los hotkeys, tiene un movimiento el personaje dentro de esto. Pero estas cosas no es algo que tú decís, ah, pero es que con cuerda ni eso. Pero es que está hecho de una forma que después yo lo meto, creo una lista donde coloco un mapa, donde voy a montar los objetos y me los va a reproducir automáticamente. O sea, la ventaja que uno hace es esto, es que esta es la mecánica. Para que ustedes no se aburran, porque primero antes de empezar a programar, no sé, todo un cuerpo humano, tienes que empezar por los huesos. O antes de eso, de los huesos, tienes que empezar por el núcleo del hueso. Después del núcleo del hueso, generas un hueso, después haces los tipos, después así, y así vas formando cada cláusula. Y lo que estoy haciendo, ya tengo una malla bien hecha, porque estoy viendo el ahorro de recursos, cuánto estoy gastando aquí, cuánto estoy gastando allá, y ahora solamente tengo que juntar el paquete completo. Entonces, mientras no tengáis un paquete completo para hacerlo, no podéis hacerlo. Entonces va a decir, ah, pero esto va a quedar igual que el choque de cultura. Yo digo, no, porque compré ya los paquetes hechos. O sea, para hacer un mundo ya lo tengo hecho. Ya el spray no me puedo determinar porque están viendo spray de imágenes finales. No es nada de que mamá está presa, de que tu hermana, no, bro, son imágenes finales. Lo que están viendo son imágenes finales. Entonces, lo único que estoy haciendo es tomar el código en Java y traduciéndolo a Python. Y literalmente, porque lo estoy haciendo de nuevo, porque me divierto. Como lo hice en Java es muy distinto a como lo estoy haciendo en Python. Y de hecho esa mezcla de los dos me ayuda a mí como programador mejorarme cada día. Entonces, sigo. Van a decirme, pero Mau, no hiciste ni una mierda acá. Y yo te voy a decirte, mamá está presa. Pero sí, sí he hecho algo muy importante. Ahora que sé que la vestimenta va a tomar un objeto, yo le di, aquí tengo una posición, ¿cierto? Entonces, aquí yo debería pedir otro argumento más. Pero este argumento no es que lo quiera pedir con razón o con decoro, porque el movimiento lo hice de una forma que va a ser ese tío desde un solo objeto. Y aquí lo único que tengo que pasarme el objeto jugador. En el draw. ¿Por qué en el draw? Porque si yo paso lista, teclado y paso el jugador, yo al tomar el jugador como ventaja en hacer el draw 2, el draw 2 va a pedirme en vestimenta el sprite, ¿cierto? Y el movimiento. No, de hecho ni siquiera es necesario. Aquí lo único que voy a hacer es decirle que la... A ver, como jugador. Como jugador. ¿Cierto? Paso jugador a la lista de cargas. Aquí el jugador. Y aquí lo único que le voy a decirle que el jugador... Perdón. El objeto... Punto set obj. Punto set. Primero tengo que determinar qué objeto es. Este objeto es de tipo vestimenta. Set en movimiento. Set de movimiento, y como parámetro le voy a pasarle el jugador punto get movimiento, y de nuevo el objeto punto set
el personaje, el jugador. El personaje tiene set dirección. Perdón, get dirección. Y se lo paso a la lista de carga. Set dirección. Y le paso al jugador jugador punto get dirección. Y eso debería ser todo el movimiento por mí. Ahora, para ver que no me haya equivocado, que me haya equivocado el nombre del jugador, que es el jugador, y ahora le voy a darle play. No debería tener ningún error de sintaxis, pero aquí me lo da. Me dice que el atributo de personaje no tiene un atributo de get movimiento. Me dice que el personaje no tiene una llamada de su movimiento. Y es get en movimiento, no get movimiento. Entonces aquí me equivoqué en get movimiento, a get en movimiento. Error de sintaxis, la verdad que había uno. Y aquí me dice que el y que lástima, pero está tan entretenido. Porque no sé si se escucha de fondo, pero están ladrando todos los perros. Razón de buena, gato buena, razón, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo, cara? Están ladrando mucho los perros, bro. Aquí, aquí está el problema. El edit del objeto al draft 2 le paso a la lista con el jet spray con la posición. La posición es esta. La posición es del personaje, del jugador. Pasar la lista del jugador hasta la vestimenta. Le pasa el set de movimiento y set en dirección. Si esto le pasa a set en dirección del objeto vestimenta. Aquí le sigo parámetro un false en movimiento. Y el movimiento tiene que retornar si es true o es false. El mouse en teclado va a decir si es true o false. Entonces lo único que me queda como descarte es esto. Esto es lo que está mal hecho. Aquí en mouse en teclado no es north, es north normal, es sur normal. Es West normal, que es EAS normal. Me dice que no es iterable porque al devolverme ningún valor, en vez de devolverme el NOM, me devuelve 1. Perdón, 0. Entonces aún me sale error, y un objeto no suscriptable. Me sigue saliendo error acá, pero aquí está el error. Entonces el personaje le digo que tiene... Voy a tener que cerrar el director. No, pero no tengo cámara. Ya, chicos, voy a tener que cerrar porque está ladrando hasta atrás, hasta el fondo. Y voy a mirar, no me gusta terminar el directo así porque al otro día me andan preguntando en Tibia, Mau, ¿qué pasó, filo de puta? Y digo, nada, brosito, pero es que después no pude continuar el directo. Y pasará lo mismo ahora, pero tranquilo, chicos, si pasa algo yo lo voy a publicar. Si no pasa nada, no voy a escribir nada en todo caso. No, no es que lo corra esa tontera. Así que...